los metió a un deportivo tu papá. ¿A qué deportivo fue el que los metió? Nos metió al Club del Lago. Ese deportivo nos salvó la vida a nosotros. Entré a la adolescencia, empecé a salir a la calle y yo andaba... ¿En malos pasos? Sí, andaba como onda, se podría decir pandillero, no sé, peleaba en la calle, me peleaba todos los fines de semana. Antonio, deportista connotado, superdotado, y en Grecia fue donde muere, ¿no? En Grecia murió. ¿Qué pasó? Se le para el corazón a las 12 de la noche, dormido, con su hija chiquita de 2 años. ¿Lo extrañas? Sí. Tú tienes una niña que de repente su mamá se va a Estados Unidos, se ve involucrada en un secuestro, sí, del marido de Gloria Trevi, ¿correcto? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. De manera respetuosa, los y las saludos a Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche es un gran hermano, el mayor de 3 fanáticos de los deportes. Aunque su código postal está lejos de México, su carrera se ha dividido mitad y mitad con Monterrey, Nuevo León. Un regio que no es tigre, pero sí conquistó a una tigresa. Todo en medio de un escándalo que le dio fama y lo hizo codearse con pura gente bien. Además de Ponchito, su vida es solo para mujeres. Ivana, Isabela y Marcela son las dueñas de su corazón. Hoy no hay Poncho en jueves ni en domingo. Esto es una plática en sábado, aquí en El Minuto que Cambió Mi Destino. Me da mucho gusto recibir a mi amigo Poncho Enigres. Poncho, ¿cómo estás? Ay, qué bonita presentación. Déjame te saludo. Aunque estemos en tiempo de COVID, ya estamos ahorita aquí con pues todas las medidas de higiene. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Empecemos por el principio. Por 1976 en Monterrey, Nuevo León, ahí naces. Nací en el 76 en Nuevo León, tengo 44 años. ¿Hijo de quién? Alfonso Enigres Dávila y mi mamá Leticia Enigres Guajardo, Leticia Guajardo Cantú. ¿Viven los dos? Viven los dos todavía. Mi papá ya tuvo varias enfermedades, embolias y así. Tomaba, pero todavía está bien. Todavía está vivo. Convivo con él, ya está grande. Tiene 77 años. Oye, ¿y tu papá qué se dedicaba? Mi papá era agente de seguros, vendía seguros. ¿Y tu mamá? La cultura mexicana. ¿Se dedicaba a la casa, tu mamá? Mi mamá se dedicaba a la casa y después, como mi papá, pues no sé si era flojón o no, trabajaba a mediodía. Ahorita nosotros no dejamos de trabajar, trabajamos todo el día. Y mi mamá le empezó a ayudar, empezó a vender cosas, empezó a vender seguros también. Hicieron un buen equipo y hubo un tiempo que les fue bien, pero bajaron los brazos. ¿Los metió a un deportivo tu papá? ¿A qué deportivo fue el que los metió? Nos metió al Club del Lago. El Club del Lago, Las Torres. Ese deportivo nos salvó la vida a nosotros. Hubo un tiempo que sí, yo anduve... Y te lo cuento aquí, que no lo he contado esto, y me vino a la mente por el deportivo. Hacíamos deporte todos, jugábamos tenis, básquetbol, fútbol, natación, todos los deportes. Entré a la adolescencia, empecé a salir a la calle y yo andaba... ¿En malos pasos? Sí, andaba como onda, se podría decir pandillero, no sé, peleaba en la calle, me peleaba todos los fines de semana. Me iban a buscar pandillas y me querían... pues matar o golpear. Antes te aventabas un tiro, ahorita no, ya... No, ya, te está, mata, te levantan. Te matan, te levantan, así. Antes te aventabas un tiro, me peleaba todos los fines de semana. O sea, en la calle, callejero. Estaba mal, pero queríamos vivir ese proceso de la calle y ser el líder de la calle. Aprendí muchísimas cosas de la gente cuando te va a robar, cuando te quieren pegar, cuando te quieren hacer lo que sea. Pues ya aprendes en la calle. En la calle es la mejor escuela para muchas cosas. Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. Pero la calle te enseña muchas cosas de vida y cómo negociar y cómo estar ahí. Pero sí aprendimos ahí eso. Y me arrepiento. Pues sí me arrepiento, pues, de andar pintando paredes. Ahorita veo una pared rayada y digo, híjole, güey, no puede ser que la gente raye paredes, porque con qué fin. Se rayaban paredes nada más. ¿Para qué? ¿Por qué lo rayaban? Para rayar arriba del nombre de la otra pandilla
y haz de cuenta que le estabas cantando un tiro. O sea, veías que rayaron los... Te voy a poner un ejemplo. Eran los tejanos. Ajá. De las brisas. Sí. Un ejemplo. Sí. Nunca lo había contado y no sé cómo lo van a tomar, mal, pero sí me... O sea, no me da orgullo. Lo estoy contando porque es lo que viví. Los tejanos. Sí, entonces, porque es tu vida, pues. Sí, es mi vida y estoy contando aquí mi vida. Estaba la pared rayada, pasabas, pues, andábamos en camión a veces y a veces, pues, ahí nos llevaban mis papás. Pasabas y veías los tejanos. Y decía, ay, joder, andan aquí en el territorio. Hoy regresabas y ponías arriba, éramos los chidos. ¿Cuántos eran ustedes? La risa, éramos como unos 15. Los juntábamos todos los días. ¿Y estaban tus hermanos? No nos drogábamos. ¿Y Antonio? No, estaba yo un poquito más grande. No nos drogábamos, ajá, nada. Sí nos echábamos ahí unas cheves y tomábamos de repente, pero éramos, o sea, sanos dentro de lo que cabe, no éramos drogadictos, no éramos, buscábamos pleito, nos gustaba pelear y andar ahí haciendo esas cosas. ¿Pero no robaban? No, eran como las pandillas que hay en las colonias y que no se metan los de allá y que no te bajen a la vieja y esas cosas. Pero no robábamos y no nos drogábamos. Oye, y haciendo un porcentaje a la luz del tiempo y la distancia, una estadística, ¿cuántas ganaste y cuántas perdiste? Gané casi todas. Porque a la hora de los m***azos... Sí, gané casi todas. Yo siempre daba el primer m***azo y pues por si salía bueno, pues, pero sí me aventé varias y gané casi todas. Me abrieron aquí una vez, quebraron la nariz y ya me fue muy bien porque les pegaba a uno, pues nada más tú les pegas en la quijada aquí, les pegas y si le das el primero se caen y ya. Claro. Entonces, una vez me robaron una cadena y agarré, o sea, los correteé y los agarré también y llegó mi pandilla, se metía en la colonia y todo. Oye, ¿y en la escuela cómo ibas? ¿Eras buen estudiante, mal estudiante? Era mal estudiante. No ponía chócalas, mucha atención. Chócalas, pero entre nos. Era muy distraído porque siempre, como que yo estaba pensando en el futuro, como que yo sabía que eso no lo iba... ¿Cómo te explico? No lo iba a aplicar en mi vida porque nunca he trabajado para... Nada más poco tiempo trabajé por una persona porque yo tengo la ideología de si trabajas en una empresa es trabajar, aprenderle a todos, crecer, saber qué hace cada quien, a lo mejor crecer unos dos puestos y después retirarte, porque si no le entregas tu vida a una empresa, 25 años y luego te dan una patada en las nalgas y pues hiciste rico al dueño. Entonces, siempre fui de esa idea, siempre pensé eso. Era muy distraído en la escuela, las cosas que ponía atención, que me interesaban, algunas cosas. Me gustaban las matemáticas, me gustaba biología, me gustaba... civismo y esas cosas no me gustaban, pero me gustaban las cosas que podría aplicar en vida, ¿no? Administración de empresas, estudiaste. Soy licenciado. Con esto regreso, administración de empresas, también sus hermanos futbolistas profesionales y el modelo. Con esto regreso, Poncho de Nigris en el minuto que cambió mi destino. Universidad Regiomontana, ¿ahí estudiabas? Sí, ahí terminé. Sí, yo fui el único que me gradué de mis hermanos de alguna carrera. Ajá. Ellos estaban ya jugando fútbol y pues obviamente como futbolista te va muy bien, ganas muy bien. Yo nunca pensé que iban a debutar en el fútbol profesional y pues yo ya andaba modelando y andaba ganando una lanita y cuando debutaron pues me sentí muy orgulloso, pero no era por ahí lo mío. A mí me gusta andar en muchas partes, me gusta... Oye. Y sí eran muy buenos futbolistas. Sí, muy buenos. Mejores que tú. Sí, eran mejores que yo. Y eran y aparte, sí, superdotados físicamente. Y aparte, pues son los únicos, los dos hermanos regiomontanos goleadores, los máximos goleadores de todos los tiempos, centros delanteros. Y no venimos de un papá futbolista ni de familias futbolistas. O sea, nos hicimos ahí en el Club del Lago, ahí haciendo deporte. Yo soy bueno para el deporte, pero como te digo, distraído. Me gusta estar en muchas cosas. Pero se parecen mucho los tres de Nigris, sí, ¿no? Sí, nos parecemos. ¿Los confundían? Sí, a veces todavía me dicen a mí Aldo y a Aldo le dicen Poncho y así. A veces te molesta, a veces no. A veces te pide una foto, Aldo, y, o una foto, o a él le dice una foto, Poncho, y pues igual le ha de pasar que, pues, que pídesela a él, güey. Pero sí, ahora sí que pasaba. Veas a Poncho, se lo pides. Sí, yo cuando lo veas, o a Toño también le pasaba mucho. Chino, de Toño sí fue una... Ahorita vamos con ese, que es uno de los minutos seguramente que cambiaron tu vida y tu destino, ¿no? El fallecimiento de tu hermano. En México, el fútbol es parte del ADN del mexicano. Uh-huh. Y somos muy apasionados.
si de repente te das cuenta la afición que tiene el América, que tiene las Chivas, pero en Monterrey dejan el corazón y la mitad de Nuevo León es Tigre y la mitad es Rayado. ¿Tú a qué mitad perteneces? No, Rayados, Rayados. Mi papá nos llevaba al estadio cuando estábamos chavitos, nos llevaba a la zona de sol y veíamos a los Rayados. Me acuerdo mucho yo de Pineda, un delantero. Me acuerdo de el abuelo Cruz, de varios. O sea, los veíamos como aficionados, nos llevaba, echaba unas cheves mi papá y ahí con las semillitas. Y ahí estábamos en el estadio en sol, la zona de sol, nos la pasamos muy bien y nos hicimos Rayados, rayadísimos. Yo me acuerdo que estuvimos, Rayados iba a ir a Primera A. Y lo salvaron con un gol de Alvin Pérez que se las entró el abuelo. Y yo estaba con Toño en las gradas festejando y a los 6 meses Toño debutó en Rayados. Maravilla. ¿Qué Y de edad tenía ahí, pum, Toño? tenía 21 años. Cuando debuta. Debutó a los 21 años, ya grandecito. O sea, porque no tuvieron una formación de futbolistas. Aldo sí la tuvo más. Toño empezó a jugar ya grande. Pero Toño era Sportville y Toño era buenísimo para todo lo que le pusieras de deporte. Lo hacía bien. Fue campeón nacional de tenis 12, 14, 16. Era el número uno de México en tenis, que está bien difícil. O O sea, sea, son tienes otros que ser niveles. un superdotado y aparte entiendo por la gente que sabe que tienes que ir a una universidad de Estados Unidos a jugar, ¿no? Sí, estuvo en la de Agassi, pero si te dan a escoger, a ver, futbolista o tenista, yo creo que la mayoría dice futbolista. Claro. La tienen más, hay más probabilidades de que puedas triunfar. Oye, tomando en cuenta que eras bueno para el trompo, que te gustaban los madrazos, que eres rayado. Y la mitad de Monterrey es Tigre, seguramente te has de haber trompeado varias veces por efectos del fútbol, ¿no? En una ocasión, una vez, Toño falló un penal, no sé si supiste esa. Toño falló un penal contra Necaxa, el primer penal que tira, iba de goleador, y el primer penal la agarra y yo lo tiro, pues se puso nervioso, no sé, le pegó un poco al pasto ahí, y la falló, y estábamos en la casa, y Toño estaba muy triste. Y pasan unos tigres afuera de la casa. Y empiezan a gritar, Denigris, eres un p*** y no sé qué. Y empezaron y aventaron unos dos, tres huevos a la casa. Y la neta, le dije a Toño, Toño empezó a llorar. Le dije, ¿qué onda, vamos o qué? Me dijo, vamos. Salimos corriendo y les dimos una madre, les tomamos cuatro dientes. Nos demandaron y Toño jugó demandado. Jugó con el, ¿cómo se llama? Cuando te amparas, con el. Ajá, con un amparo, Sí, ¿no? con el amparo jugó ahí en el calcetín. No fue a entrenar en una semana. Para que saliera el amparo se tardó 3 días. Y sí, eso fue lo que se hizo público entonces en su momento, pero ya pasaron muchos años. Hay gente que odia y en las redes sociales se desquita odiando a los demás, como por qué, Sí, ¿no? los haters, cuando te va bien, aparecen más. Y eso es normal, pues se entiende. Oye, Antonio De Nigris se va a jugar a Europa. Y ahí fallece. Con esto regreso. Esta historia es uno de los minutos que cambia el destino de la familia de Nigris. Antonio, deportista connotado, superdotado, lo contratan en Europa. ¿En qué país? Jugó en España, en Turquía, en Grecia, ¿en dónde más? Jugó en varias Y partes en de Grecia fue Europa. donde muere, ¿no? En Grecia murió. ¿Qué pasó? Pues pasó lo que le puede pasar a cualquier persona, que yo desde ahí me di cuenta que somos muy, muy frágiles, que tenemos una maquinita que tiene funcionando, no sé cuántos años tengas, yo tengo 44 años, ¿55? tiene funcionando 55 años tu máquina, es una máquina perfecta, pero se puede parar en cualquier momento Al algún órgano, corazón. ¿no? Y se paró el corazón, y cuando se para el corazón, pues acaba tu vida. Entonces, a final de cuentas, no tenemos nada nosotros asegurado y no tenemos el control de nada. Eso es lo que De yo acuerdo. aprendí. Después de que falleció mi hermano, yo ahí me di cuenta de que tengo que disfrutar la vida lo que esté aquí, porque la vida es esta, no sabemos si va a haber otra, pero por lo pronto la vida es esta. Y yo siento que a Toño le faltaba, ¿eh? Se murió a los 31 años, No, bueno, era un chamaco. deportista profesional, no fumaba, no tomaba, era el más sano de todos. Se le para el corazón a las 12 de la noche, dormido, con su hija chiquita de 2 años, mi cuñada allá en Grecia.
Fue una noticia terrible, sí fue... ¿Recuerdas cómo te lo dieron? Sí, sí, no, fue algo un muy... minuto que cambió el destino de los sí, Denigris completo. Sí, eso fue, ¿no? ese fue el minuto que cambió mi vida, el más fuerte que nos ha pasado. Me avisaron de repente, yo estaba un domingo, 15 de noviembre aquí, 16 de noviembre allá. Y me hablan y me dice un oncólogo que era familiar de la esposa, su cuñado, son muy fríos para dar las noticias, y me dice, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Se murió tu hermano. Y yo, ¿qué hermano? Se murió Toño. Y yo, no entendí nada. O sea, no entendí nada. Estaba en la casa. Le dije, bueno, déjame, ok, ¿qué se hace? ¿Por qué o cómo? No, pues no me dijo de qué ni cómo, pero se murió Toño y yo no lo podía creer. O sea, no te caía el 20. No, era como, o sea, fue algo así como no caía, pero ¿por cómo? ¿Por qué? Yo llegué a pensar que era una broma y todo, no, avísale a tu mamá. Y yo así, ¿qué? Avísale a tu mamá. Fue algo muy duro porque mi mamá estaba en McAllen, andaba con una hermana de ella que vivía allá y me dicen eso y yo le tengo que avisar a Aldo, a mi papá, a mi mamá y a todos, porque pues la verdad yo siempre he sido, pues me gusta, como que no me gusta ver sufrir a las personas y me gusta yo dar la cara y como por mi familia y por todos, a mí no me gusta ver sufrir a nadie, entonces pues yo no quería que fuera ni mamá, ni mi papá, ni Aldo por el cuerpo a Grecia, pero sí fue muy difícil todo ese proceso para ¿Cómo mí. ¿Cómo se lo dijiste a tu mamá? Es digo, ¿por qué? Es un dolor tan fuerte que no hay ni siquiera un nombre. O sea, para cuando una madre o un padre pierde a uno de sus hijos, ni siquiera hay un nombre de lo doloroso que es. Sí, de hecho, yo creo que le dije, oye, ¿cómo estás? Tengo que dar una noticia muy fea. Pasó algo horrible. Y nunca le hablo así. O sea, nunca le hablo así. Soy muy juguetón y muy chilero y muy... Entonces me dijo, ¿qué pasó? Se murió tu papá. Y yo, no, o sea, entendió el mensaje más o menos de, pasó una tragedia, se murió tu papá. Le dije, no, se murió Toño. Hombre, se me pongo chinito. Y me dice, ay, no puede ser. Y que empezó a llorar y ya le dije, vente a Monterrey. Y ya empezó a salir en todas las noticias y todo. Y ya no quería hablar con ella yo, porque pues no quería que sufriera más. Y... le dije, vente a Monterrey, todo lo que estás pensando. Wey. Y luego ya hablo con Aldo y le dije, me dijo, no puede ser, empezó a llorar. Le dije, vente a la casa, nos vemos en la casa. Llegó a la casa, nos abrazamos. Fue una película de terror muy fea, porque aparte el cuerpo está en Grecia. ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está? Está en un lugar horrible, y te lo digo, está en un lugar horrible. Cuando yo llegué a Grecia después de un día de viaje, imagínate ir a Grecia por el cuerpo de tu hermano. O sea, desde ahí ya vas. Ahora, antes de eso, se juntan todos. ¿Quién va a ir por el cuerpo? Aldo iba a jugar la semifinal y la final del torneo. Le dije, tú no vayas. Y luego mi mamá, no, que les dije, ustedes ni vayan. Se me mueren ahí en el camino. Que yo voy. O sea, yo no tenía como... tenía un programa de televisión en Monterrey. Yo dije, yo voy, yo, claro que voy. Y aparte yo quería ir por el cuerpo de mi hermano, o sea, yo quería tener esa responsabilidad de ir. El viaje empinado, ni comí ni nada. Y llegué. ¿Y dónde está? Y luego el idioma, bien difícil para... ahora sí que en griego. Sí, en griego, ni siquiera en inglés, no. O sea, fue una cosa, una pesadilla. Y luego ya después de un día y medio me llevan a donde está el cuerpo. Horrible lugar, horrible. O sea, era... un servicio médico forense, me supongo. Sí, ¿no? Me di cuenta que llegué y ya me dijeron, está ya un cuarto súper frío. Pues lo sacan y ya cuando lo destapan, ya yo ya me puse a hablar con él. Y dije, aquí estoy para recogerte, no te vas a quedar aquí y todo. Traía aquí como que la abierta de la autopsia. Autopsia. Es horrible también. Pero le vi una sonrisa en su cara y me tranquilicé cuando lo vi. Lo abracé, estuve un rato ahí llorando con él. Le agarraba el pelo, se le caía el pelo. Y batallamos, aparte de todo,
como 5 días entrar el cuerpo de Grecia porque no había forma. O sea, es un trámite muy difícil el de los cuerpos, complicado. ¿Sí? Entonces, estaban haciendo muchas notas aquí y yo salí en una conferencia, salí ahí de la morgue o no sé qué era, y estaba toda la prensa de Grecia, de España, de aquí, de México, de todas partes, y yo les dije, no, manden un avión. O sea, están allá, pues, están poniendo allá de que sí, el futbolista Antonio de Nigris murió y todo, sacando la nota, manden un avión, el gobierno, quien sea, manden un avión por el cuerpo. Ya vamos de regreso, ya después de una semana, en el hotel esperando a que... Sí, ese fue el minuto que cambió mi vida, la neta. Una semana después de estar esperando y ya nada más a tratar de ahora llevarnos el cuerpo de mi hermano a México. Subimos un avión de paquetería, y iba, no me acuerdo ni quién iba, pero sí iba atrás, una caja, y iba ahí yo con una persona que me acompañó y que me ayudó, un amigo, Ismaín se llama, que me estuvo ayudando ahí porque, pues sí, estaba bien, bien fregado. ¿Y la viuda? ¿Eh? ¿La viuda, tu cuñada? Ella estaba muy, muy dolida y ella no podía saber nada, estaba como en shock. Estaba como un shock, y por la niña de 2 años y allá, sus papás se fueron inmediatamente con ella, pero ella no vio nada de eso hasta acá a México, porque también, pues, entiendo, no podía. Y ya otro momento doloroso fue cuando llegamos al aeropuerto, estaba toda la gente esperando a Toño, era muy querido, todo Monterrey así, la caravana de gente en el aeropuerto esperándolo, pero yo llego y veo a mis papás y... Digo, ahí está su hijo, ¿no? ¿Tus papás lo vieron? Pues lo vieron cuando iba bajando del avión. Yo vi que iba bajando la caja y le digo, ahí está su hijo. Y ya, yo llegué, me fui inmediatamente a la casa y ni salí. Yo creo que al velorio ya aquí, yo llegué 10 minutos nada más para cumplir y ya no quería estar. Yo me lo había aventado allá. ¿Lo extrañas? Sí. ¿Te faltó decirle algo, Poncho? No. Antonio, todo se lo dijiste. En vida. Antes de que muriera, nos juntamos los tres y le dije que lo amaba mucho y que los mejores hermanos que me habían tocado y que si les pasaba algo yo iba a estar ahí. Pero pasó esto y no tienes el control de nada y no le puedes echar la culpa a nadie. ¿Y que estabas orgulloso de él? Sí, sí le dije. Él sabe. Sí, porque deportista chingón. Él fue el más chingón de todos. Representando a nuestro país. A nosotros. O sea, un de Nigris en la selección nacional, en Europa, en los más altos niveles del fútbol del mundo. Y eres tu carnal. Sí. Qué bueno, Poncho, que me... El mejor de los de Nigris. Yo soy mayor que él, 2 años. Y la neta, sí, Toño, tenía un ángel increíble, tenía una estrella muy grande. Yo creo que yo lo veo a él en Ponchito, o sea, el ángel que tiene y el carisma y todo, y me llena un poquito el corazón con eso. Pero sí, Toño era el más chingón de nosotros. Gracias por la confianza. Hago una pequeña pausa comercial y regreso, porque fueron 315 mil regios a hacer el casting de Big Brother, y este cuate se quedó con esta historia, amigos. Ya se me está... Ya... La vete contigo, Poncho. La chilladera. Es que también nosotros no somos mucho de llorar. Yo casi no lloro. Poncho, lo que pasa es que desafortunadamente crecimos con la educación de que los hombres no lloran. Claro que lloramos. No, sí ayuda a llorar. Y duele, porque duele. Ayuda a llorar. Oye... Pero como tenía mucho tiempo sin llorar y no me gusta llorar delante de la gente, ni delante de mi familia, ni nada, pero pues ya... Oye... Me clavé. Estabas tú modelando ahí en Monterrey. Ajá. Me supongo que eras un modelo cotizado. Sí, era de los mejores, el mejor. Ok. Y de repente viene Big Brother, segunda edición. Big Brother segunda, sí, Big Brother 2, el complot. Ya había habido un regiomontano en la primera parte, ¿no? Sí, el pato ya estaba ahí. De hecho, lo vi, lo voy a contar esto. Yo lo vi en Big Brother. Y todo un personaje, el Pato Zambrano, ¿no? Andaba medio destrampado en ese entonces, ya cambió mucho. Pues la edad te hace madurar. Llega el casting nacional de Big Brother a una ciudad tan importante como es Monterrey, Nuevo León, y tú vas. Sí. ¿Y qué pasó? Pues yo fui, yo tenía la certeza que me iban a escoger.
Y voy al casting y una filota. Yo nada más lo que quería era entrar para que me vieran. Y entran 315 mil solicitudes en un buzón. Oh, tacaño. Pues, güey, te pierdes. Claro. Entonces yo, ¿quién es el más o menos bueno que viene de México a ver qué onda? No, pues ellos dos. Dile que quiero hablar con él, por favor. Ya, y me pasan y le digo, hey, yo le entro. Yo sé que va a pasar algo ahí diferente a los demás. Yo le entro. No, que sí, que tienes que hacer casting y tienes que demostrarlo. Y todo. Sí, por eso, tómalo en cuenta, Alfonso de Nigris, o sea, nada más para que pongas atención, que no se trepapele ahí y todo. Y me hablan a los 15 días, otro casting. A un callback. Pues no, te seguía haciendo casting porque ya era, te entrevistabas con psicólogos, pero con los ojos vendados. Sí, estaba la onda muy misteriosa en el avión, no le podías decir nada, yo no le dije nada a mi mamá, no puedes decirle nada ni a tu familia. Voy de trabajo a México, no digas qué onda. Porque pues, se habla y perdiste y ya no te escogieron, ya no quedaste. Y vine, hablé con varios psicólogos y yo siempre esa onda de la psicología y de la emoción, hasta que vi ya a Pedro Torres y a un holandés que era el de Big Brother y ya me entrevistan, ya ahora sí en una oficina, ¿qué onda? Y te la vas a aventar y si Lawrence, aguantas. ¿Y qué? Lawrence. Ese es Lawrence. Lawrence, sí. Ya Pedro Torres, el otro señor que te digo, y Lawrence era como un poquito más ahí del casting abajo, ¿no? Y ya dicen, a ver, ¿qué onda? Y si aguantas, y qué comes, y qué esto, pero ya me dijeron, ¿y qué vas a hacer? Y yo, pues lo que quieran. Me dice, ah, bueno, cópete ahorita a esta chava que va a entrar, para ver si es cierto. Y, ¿ah, sí? Sí, pero yo, era una prueba. Era una prueba de ellos, yo creo, ¿no? Y yo le dije, pues va, a ver. Y me paré y dije, no te creas, me dijo, no te creas. Pero, pues esto lo van a ver en la tele. Van a ver en la tele y van a decir, este güey le vale madre. Pero yo también lo hice como para decirles, ¿qué va? Ya si me la ponían ahí encuerada, ya no lo iba a hacer. Eso fue el laboral. En Santa Fe, en un hotel donde los metieron. Mm. Y yo hacía un programa que era Big Brother desde adentro, ¿te acordarás? Sí, ya me acordé. Entonces, ahí en Santa Fe, pues yo conocía toda esa segunda generación de... Y nos dejaban encerrados 7 días, cerraban las ventanas, le ponían pues cinta para que no podíamos ver, estar adentro, nos metían la comida, no podíamos hablar con nadie, 7 días encerrados en un hotel, así nos tenían. Yo creo que era una para salir como más eufóricos y para ver si aguantábamos esa onda, porque hay gente muy ansiosa. Yo soy ansioso, pero controlo mi mente, es lo que te digo. Hay gente muy ansiosa que no puede aguantar eso y no pueden estar consigo mismos. ¿Quedas en tercer lugar? Quedé en tercer lugar. Ok, con esto regreso. A ver, se queda... ¿Quién ganó el primer lugar? La Chiva. ¿Y dónde está la Chiva? ¿Quién sabe? Tercer lugar con sabor a primer lugar. Con esa historia venimos. Poncho, y de repente te convertiste en una celebrity, una celebridad por Big Brother. Sí, de los 4 meses que duré ahí encerrado, de repente sales y ya eres súper famoso y todos te conocen y te invitan a todas partes de la República Mexicana y te pagan por ir a antros, te pagan por ir a presentarte a lugares, nada más por asistir. Pero en realidad es eso, o sea, no estás dándole nada a la gente como para que eso dure más tiempo. Entonces, sí es... una permanencia. Sí, es algo muy efímero, la fama esa de 4 meses, de 6 meses. Es como ahorita los chavitos de TikTok que dan un video y tienen muchos seguidores y todo, pero luego después, ¿qué sigue? Y empezaste a tener novias famosas. Sí, esa fue una estrategia publicitaria mía. ¿Con quién anduviste? Pues es que no quiero decir nombres, no voy a hacer que ya estén casadas o tengan un marido celoso. Pero bueno, finalmente no importa. Lo pues que es no que fue mejor, tu año, no fue. No, pero a lo mejor año. Los maridos, porque ya deben de estar del mi vuelo, ¿no? Algunas ya, ya pues veteranas. No, doña Irma, bueno, ahorita hablamos de eso. Bueno, esa es la veterana de Guerra Mayor. Y luego entraste a una telenovela. Sí, hice pero novela. Te corrieron. Pues es que me corrieron por no entendía, o sea, y solo para mujeres me pagaban por una presentación 15 mil pesos, uh-huh. que pues estaba más o menos, pero como quiera, y en la novela pues no ganaba pues carta vestuario, ¿no? Ganaba porque yo también pues era mi primera novela y no ganaba mucho, y falté a un llamado de la novela y mataron al personaje. José Alberto Castro era el productor, sí, ¿verdad? El güero Castro, que le mando un abrazo y gracias por darme la oportunidad de la novela porque... ¿Y alguna vez lo hablaste con el güero, José Alberto Castro? No le he hablado, le mando un saludo, güero. La neta,
Fue culpa de Sergio Mayer que me convenció que me fuera. Teníamos evento en Los Ángeles y el Sergio Mayer. No, güey, vente para acá, güey, ni te pagan. Qué ¿verdad? Porque sí, o sea, aquí te ganas bien, porque si hubiera sido otro, te dices, si faltas, te van a correr, güey. Oye, a ver, ¿cuál fue la realidad de doña Irma Serrano? A quien Irma quería, te mando un beso. Yo la quiero mucho a Irma. Yo también la apreciaba mucho, pero sí se enojó conmigo. Porque ella, como Irma, tenía una enorme inactividad, pues veía Big Brother todo el día. Entonces, primero, pues creo que le gustó, entiendo, el Pato Zambrano. Sí. Fue estrategia de ella también. Sí, claro, por Fue supuesto. Fue estrategia de ella. Por supuesto, muy inteligente. Ey. Y luego, Poncho de Nigris. Sí, porque ella sí como que se clavó con el Pato, vio que funcionó muy bien con la prensa y todo. Entró el otro regiomontano, parecido, pues más galán, más mamado. pues dijo, de aquí soy, ¿no? Y me habló, salió el tiro y me buscó. Oye, pero no tienes filtros, eso me gusta. No, así pues es así, la verdad. Y salí de Big Brother y me gustó, me buscó. Ella me buscó y yo sí le hablé a mis papás y les dije, oye, ¿cómo ven? Es la señora y que no sé qué. Me dijo mi papá, pues ella es una fregonada. Pues sí, son los viejos tiempos, anduvo con presidentes y todo. Y yo, pues yo aproveché, fui a su casa. La primera vez que fui me asusté. Había mucha prensa, estaba chavo, yo tenía novia, andaba con una novia argentina. ¿A dónde tocó? ¿El departamento de no, Polanco, en la casa de Reforma, o la Reforma la Azul, y Monte grande, Líbano? Sí, tenía guacamayas y todo. Por eso mi gusto por las guacamayas, ya tengo dos, gracias a ella. Pero yo, me hubiera gustado despedirme bien de la señora, o sea, todavía que está viva, me hubiera, si me llega a ver... Yo estoy en toda la disposición, nada más de darle un abrazo y decirle gracias y perdón. O sea, perdón porque pues estábamos chavos y nos pasábamos de lanza en el aspecto de que pues, damos entrevista y hablábamos. Como ella hablaba, pues yo también hablaba, ¿no? De que decía que, pues que, pues decía cosas. Que tú eras su novio. Pues decía que era mi novio, que yo era su novio, pero nunca fuimos novios. De hecho, platicábamos bien. Era una onda publicitaria. Una vez sí me quiso agarrar la mano y te lo digo y todo. Y me dijo, ¿qué? Pues que no. Una vez se desnudó. Sí, sí. ¿Y no la besaste nunca? No, no. Le Poncho, dije, Poncho. Yo le dije que me gustaban los hombres. Poncho, a ver, Poncho de Nigris. No, nunca la besé. ¿Nunca le diste un beso en la boca? Nunca le di un beso en la boca. Te lo juro. Ni la tocaste. No, a mí no me gusta decir mentiras, no. ¿La respetaste? La mano. Más que la respeté, sí, yo la veía como una abuela porque era grande. O sea, yo no me sentía a gusto de... Imagínate que yo hubiera tenido relaciones sexuales con ella. O sea, no lo iba a disfrutar. No sé si ella, a lo mejor tampoco ella, no sé. No, yo no lo iba a disfrutar. Pues no estaba enamorada, no se me antojaba. O sea ¿para qué la metes? Oye, ¿y el Pato? ¿Eh? ¿Y el Pato se anduvo con ella? El Pato sí, pues estaba más grande. A lo mejor si me hubiera agarrado al mío a los 40, pues igual y sí, ya ahí valía que eso, ¿no? Pero me agarró a los 20 y tantos, no, yo pensaba en otras cosas. Si me hubiera agarrado a los 40, a lo mejor, no, quién sabe. ¿Y por qué terminaste mal con Irma? Pues por comentarios como estos que estoy contando la historia, la verdad. Y pues a lo mejor ella entró en ese juego y ahorita que lo ve, porque la verdad es esta. Que ella anduvo con presidentes y anduvo con gente muy importante. Y después se agarra a dos pendejos que hace mucha publicidad, pero después a ella le afecta, obviamente, porque claro. Ya la gente ya no le toma la seriedad y la importancia que se merecía como Irma Serrano, la señora que anduvo con presidentes. Yo creo que por ahí ella, por eso ya de repente se desapareció de todo, como que su estrategia funcionó, pero la manipularon los medios y la prensa para... que hiciera todo lo que hizo. Porque caes, te empieza a aganchar la gente, la prensa, haz esto, oye, te pongo a esta famosa, oye, haz esto, empiezas a caer. Y si piensas en futuro, pues ahí siento yo que sí le pudo haber afectado un poco. Y ahorita que lo escucha o lo ve, a lo mejor le molesta o a lo mejor no. Y dice, ay, Ponchito, yo le mando un besote. Y sí me gustaría ver si puedes organizar una reunión y presentar, claro. Y llevarle a mis hijos. Estaría toda... Pero yo porque a lo mejor me muero yo primero, pero yo me quiero despedir de ella bien. O sea, fue un lapso corto, bonito, importante en mi vida, porque a mí, pues aquí estamos, me siguen preguntando por ella. O sea, fue una estrategia publicitaria, pero no estuvo mal. Para los que dicen que interesado y vividor y que no le toqué un peso, no le toqué nada. Me regaló un reloj. ¿Tú no?
Yo no. Ok. Pato sí le bajó una casa en Acapulco de una buena lana, ¿eh? Sí, y en una vista mamona, porque yo llegué a ir. ¿Y se la quitó? Pues le pagó $100,000 por la casa que costaba como $5,000,000. ¡Wow! O sea, yo me acuerdo porque yo llegué a ir a la casa y tomé con él. Y él lo sabe y no pasa nada. Pues la señora estaba enamorada de él y le hizo las escrituras por una cantidad más barata. De hecho, la compró el papá. El papá del Zambrano, del Pato. Sí, pues el Pato... ¿no? Oye, y después de todo este boom publicitario, Irma Serrano, que luego el embarazo, que si tuvo Alejito, y no, que todo eso, Irma, nos hiciste muy divertido a nosotros la prensa. Ah, se embarazó, ¿verdad? Eso no me acordaba sí, de esa. Pero tuvo un embarazo como de 20 meses, güey. Siempre estuvo embarazada. Irma. No me acordaba de esa, o sea, ¿eh? Irma nos hizo la vida muy feliz a los reporteros de espectáculo. Oye, si no me acordaba que iba a tener un hijo mío. Y luego de Alejito. No, bueno, después de todo eso, regresó. ¿Pero cuál de Alejito? Porque a mí también me gusta recordar. Porque dijo que tuvo un hijo, pero ya en el vientre de su sobrina. Ah, pero sí, que era ya de un empresario. No, sí, lo empezó a agarrar. Luego agarró a otro que se llamaba José Julián y luego nos subimos un ring, le puse una maldiza. ¿No te acuerdas? ¿Cómo le pegas a ese muchacho? Pues, ¿para qué se pone? O sea, era... Ah, no, todavía lo veo. Fue en el programa de No Manches. Sí, de Omar Chaparro. Porque también una vez peleé con Omar Chaparro, también en box. Y peleó con José Julián y lo veo en el camerino. Pues sí, estuvimos entrenando un mes y todo. Y le digo, compadre, le damos tranquilo. Yo también estaba nerviosón, o sea, no sabes qué va a pasar ahí, un mal golpe y que me noquee y que oso, ¿no? Y estaba nerviosón y le digo, vamos a darle tranquilo. Me volteé a ver así como si fuera... Como si fuera... Sí, como si fuera... Mayweather. No sé qué me dice. Vamos a darle como quieras. Y yo, no, vamos. Así, le dije, bueno, va. Y luego entra Memo del Bosque y me dice, llévatela tranquilo ahí para que dure. Para que dure el pues eran tres rounds. Pues tenemos ese bloque de la pelea. ¿Cuánto duró? 16 segundos. Lo noqueé y le dije, órale, párate, cabrón. Y ya no, pero pues sí lo iba bien manchado, la neta. O sea. Oye, con Chaparro, ¿cómo te fue? Con Chaparro me aventó un buen tiro. Ya le pegué más, él sabe que le pegué más, pero ya se puso a entrenar y hace poquito me mandó un mensaje. Ahora sí te pongo. Oye, y te vas a Monterrey después del boom publicitario y tienes programas de televisión. Sí, eso. No, me voy a Monterrey ya cuando fallece mi hermano Toño. Me voy a Monterrey y me ofrecen un programa en multimedios. Estuve en Viva la Vida, un programa de revista. Aprendí mucho en ese programa, a la velocidad y al timing de la televisión, de las cámaras. Aprendí de todos. Estuve ahí con Brenda Besares empezando y todo. También sacaron un chisme, también hicieron bronca. ¿Y no lo hice con ella, no? Nada. No, era. Pues ella era como que quería mucho cuadro y ella era, o sea, si salías tú más o robabas cámara, como que se molestaba, como lo que pasa en todos los programas de revista. ¿Te peleaste, ¿no?, con ella? Sí, una bronca ahí que le preguntaron por mí y ella dice, no, yo no andaría con ninguna persona que se cuida más que yo. Y yo contesté en una revista, no, pues yo no andaría con una persona que no me acuerdo qué dije. Que se enojó un chorro y fue Mario Besares hacérmela de bronca al estudio, hacérmela de bronca. Y le dije, no, ni le muevas. Y pues ya ahí yo me quité la camisa y todo. Ya, o sea, ya se iban a hacer los guamazos. ¿Ya se con Mario? Mario Besares. Y al final ya me dijo, no, es que la red. Le dije, pues si se llevan, se aguantan. Y ya, y de ahí ya, y después ya la despidieron a ella porque tenía muchos problemas con eso del cuadro de ella. Y luego de ahí me quedo en Viva la Villa, me fue muy bien un año y yo empiezo a pedir al productor, quiero un programa, yo ya quiero mi programa, ya quiero crecer, quiero mi programa, yo no quiero estar ahí toda la vida, pues, ¿qué va a pasar? Ya había aprendido todo, lo de los tiempos, lo de las cámaras, ahí aprendí a manejar un poquito ahí el prompter y todo. Y me dan mitad y mitad un reality del amor. Le dije, vamos a buscar el amor, búscame el amor. Pues, ando soltero, 31 años tenía, ando soltero, 33, ando soltero. Todavía estaba ahí de galán y todas las chavitas, pues ahí, haz de cuenta que hicieron casting y entraron un chorro de chavitas. Ajá. Y era muy chistoso porque las chavitas te desvivían y me decían cosas y hacían dinámicas para ganar mi amor y tuvo mucho rating y funcionó ¿Y muy bien. ¿Y tuviste novia de ahí o no? No, pues la que ganó una semana. Oye, y luego
por fin tienes el show del italiano, ¿cómo se llamaba? La pura gente bien, les digo, abren un canal alterno, no querían mover la parrilla y como siempre, ¿no? Ahí batallando para entrar y abren un canal alterno y le dije, me dice, ¿cómo se llama? Y yo le digo, pura gente bien, se hizo viral. Y ahí se quedó y cuando, ¿cómo le pronuncio el programa? Le dije, pura gente bien. Y saqué lo de, en pura gente bien saqué lo de, yo hago eso, nadie lo hace, que era una sección donde empezaron a ir raperos. Y ahí saqué los raperos en televisión y me fue muy bien. Que ahorita, 10 años, 8 años después, ahorita está el boom de las batallas de gallos y ese rollo, claro, de los raperos. Claro, claro, las nuevas claro. generaciones ahorita tienen el control de toda la juventud. Y en ese momento yo lo saqué y me fue muy bien. Y de ahí discuto, porque yo quería más tiempo aire. Le dije, quítale aire a Mario Besares del programa de Acábatelo, que ya no existe. Y me dice, no, si quieres, vete. Y yo, ah, ¿seguro? Bueno, y bien atrabancado yo así de todo. Y renunciar. Me despedí al aire. O sea, sí me la bañé. Me despedí al aire. Dijiste, hoy se acaba el programa. Sí, porque si me hubiera renunciado, no me hubieran dejado despedirme. Nunca te dejan despedirte las televisoras. Y me fui a la televisora de Televisa Monterrey. Ahí hice el Club del Italiano y me jalé la mitad del elenco porque yo, toda la gente que sacaba, la sacaba de la calle, de gente talentosa del público. Yo ahí en Multimedios dejé mucha gente, o sea, la mitad del elenco de Multimedios es gente que saqué yo en mis programas. Oye, Poncho, a ver, ¿y ese Show del Italiano? ¿Se llama el Show del Italiano? Club del Italiano. El Club del Italiano. ¿Te lo quitaron? Sí, ese fue por bullying. O sea, me suspendieron y ya no regresé. O sea, ¿porque buleabas a la gente tú o cómo? Pues todos, era pura madrada. Ahorita no, ahorita con las generaciones de cristal, si llegan a ver ese programa en YouTube, se mueren, se infartan. Ahí nos tirábamos carrilla, todos gente, y nos tirábamos madrada. Y había pues ahí iba personas así discapacitadas y eran felices ahí porque los tomamos en cuenta, pues tipo como Eugenio Derbez sacaba al Sammy, Sammy, al otro, y a Miguel Luis. Y como el Telehit tenían ahí sus enanos y todo, igual, era lo mismo, nada más que en tele abierta. Entonces, pues sí hubo un momento en que me dijeron, te vamos a suspender porque hay ahorita una campaña anti-bullying y pasó esto. Y me suspendieron una semana y ya no regresé. Ya no quisiste. Ya no quise, ya. Porque también el programa, ya, yo ya sentía que iba a empezar de bajada y yo estaba luchando y luego los del multimedio estaban tirando y todos tirándome y era una lucha ahí muy gruesa. Y yo me despedí así y dije, me voy a retirar un ratito y me fui. Oye, ¿pero en ese programa es donde le pides matrimonio a tu señora? No, y luego regresé a multimedia, me volvieron a contratar. Ah, ok. Después, ¿y ahí es donde pides matrimonio? Sí, le pido matrimonio en un noticiero. ¿Cómo se llama tu señora? Marcela Mistral. Ajá. Leal Guzmán. Es que es Mistral artístico. Su papá, que en paz descanse, mi suegro, era cantante y toda la época de José José, sus boleros y todo, y la hizo muy, 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 muy artista, muy cantante y actriz. Y ella sí es como más talentosa, ¿no? Yo soy más empírico, más... O sea, ¿y le pides matrimonio al aire? Le pido matrimonio en un noticiero al aire. Y yo dije, con ella me voy a casar. Ya si a lo mejor no siento el amor tan grande. O sea, sí, lo siento. Estoy muy enamorado de ella y ahorita le mando un beso, un abrazo y la amo con todo mi corazón, es la mamá de mis hijos. Pero en ese momento, como yo vivía etapas y me sentía hasta mala persona de repente. Yo andaba con una chava, se acaba el enamoramiento y la que sigue. Y me la pasé así viviendo los enamoramientos. Me la pasaba con madre. O sea, que dura de 6 a 2 años. Pero los 6 meses que duraba el enamoramiento y si no, otra, y ibas cambiando, pues te vas pasando con una. Entonces entiendes después que el amor es una decisión también. Claro. Y se pasa el enamoramiento, la etapa de novios, y si no te rajas y no te casas, porque la gente cree, es que no lo amo, es que no me ama, es que no es, que no es eso, es que el enamoramiento se pasa y ya sigue ahora sí lo que es una pareja y un equipo y echarle ganas y apoyarse y la familia. Esa onda de andar, pues teniendo relaciones todo el tiempo se pasa, se acaba también, ¿no? Es como, entonces la gente cree que cuando ya no se te antoja, ay, ya no la quiero. No, ya estamos en otra fase, en otra fase más importante que pues ni modo que te sigas aventando uno de harina, ¿no? Oh, ¿A poco hay menos? Oye, querido Poncho, y dime una cosa. ¿Tienes con tu señora, Marcela? Marcela. ¿2 bebés? Sí.
a Ponchito. Ponchito, 4 años, Ponchito de Nigris, y Isabela de Nigris, de 2 años. Ponchito y Isabela te traen locos. Sí, no, me cambió la vida, totalmente. Ellos vinieron a darme otro... Hazte cuenta que volvían a ser en ellos. Volvían a ser en ellos y bien motivados. El minuto que cambió tu destino. Ese también es uno de ellos. Nació Ponchito y haz de cuenta... Y ya tenía una hija, ¿eh? Una hija de 10 años. Bueno, ahorita vamos. Pero sí, viviendo conmigo y Ponchito... Ponchito fue el minuto que cambió mi destino también. O sea, yo creo que hay varios minutos importantes... Ponchito vino a motivarme otra vez. Se cuenta que yo renací en él. Yo así lo veo. Entonces yo todo lo que está pasando él ahorita lo vuelvo a vivir. Todas las etapas de la infancia y todo. Oye, ¿y recuerdas cómo te dio tu señora la noticia de que iban a ser papás? Sí, de hecho lo tenemos todo ahí en redes sociales porque hicimos un reality de la familia, lo tenemos todo y sí, sí me dijo, perdimos dos. Ya perdimos 2 hijos. Es muy fuerte. Es doloroso, sí. Es común, le pasa. Uno embriónico y uno ectópico, un embarazo ectópico, que se forma el embrión afuera de la matriz. Ya, después de tener una pérdida así de un ser querido, tipo un hermano o así, y que no haya nacido y que no haya sido formado, te ilusionas mucho con la onda del bebé que viene y te lo imaginas y todo. Te duele más la ilusión que pierdes de que, ay, de repente, ah, no. Al dolor porque ni lo conociste. Claro. Pero sí, sí nos pasó. Yo creo que para la mujer es más doloroso. ¿Sí? Pues yo creo. Pues yo siento que a mí también me dolió. Pero sí, sí, para la mujer tiene que ser más porque le hacen el legrado, claro, te lo sacan. Y ya lo tiene ella. Sí, ya lo tiene ella. Sí. Pienso, pero bueno. Oye, ¿y la bebé te trae de un ala? No, la bebé, Isabela, esa me va a derrotar. Esa me tiene loco. Claro. Esa me quiero casar con ella. Sí, yo sé. Y no quieres que tenga nunca novio ni nada no, de ese pues tipo. Ya, pues también fue estrategia también tenerlos ya grandecitos para que ya que en 20 años pues ya voy a tener 64, pues yo creo que ya no me importa. Eso digo, pero quién sabe, a lo mejor le corto los... No, pues hay pistolas. No, mejor así. Oye. Para tenerlos colgaditos. No, tú tienes una niña que de repente se... Su mamá se va a Estados Unidos, corrígeme, pero se ve involucrada en un secuestro sí. Del marido de Gloria Trevi, ¿es correcto? Esto ya no lo había tocado, este tema, hace mucho, pero pues es bueno tocarlo. Hubo un secuestro de... Armando. De Armando. Yo no estaba enterado. Yo de hecho, la conocía a la mamá de mi hija Ivana de toda la vida. He pasado por muchas, muchas cosas así, locochonas, por andar ahí, ¿no? La conocida, modelaba con ella yo, de toda la vida modelábamos juntos. Y mucho tiempo en México, pues yo ya... De hecho, ella fue al casting de Big Brother conmigo, ¿no? La mamá. O sea, fuimos al casting y a ella no la escogieron, de modo. Y yo cuando regreso, cuando pasa lo de Toño, yo quería tener un hijo. Y empecé a no cuidarme, salía con ella y le dije, si tenemos un hijo y no sé qué. Tenía 33 años y se embarazó bien rápido, o sea. ¿Y tienes una hija que se llama? La primera, segunda, yo creo. Ivana. ¿Qué ahorita tiene? ¿Cuántos 10 años? 10 años. A los 33. ¿Y la ves a Ivana? No la veo muy seguido, la quiero ver. Pero por el problema este de... A ver, y secuestraron a Armando y ella estuvo involucrada ahí, ¿no? Tú supiste todo lo de la nota, ¿no? Yo me acuerdo que tú también, o sea, estuvimos claro, ahí, supuesto. Platicamos. Porque yo fui a buscar a Ivana. O sea, a Ivana me la arrancan a los 2 años. Se la llevan a Estados Unidos por protección, por lo de... El secuestro. Yo no sé quién estuvo involucrado. Yo sé que la mamá de Ivana no estuvo involucrada en nada, por eso pues, a ella no pasó nada. Pero a la mamá de ella sí, está en la cárcel, de hecho. Claro. Y se la llevan y yo pues fui a buscarla. Y me acuerdo, lo hablamos. La quería rescatar, veces. Sí. Bueno, no rescatar, quería... Traértela. Traérmela, porque si tenían algo que ver, pues las iban a meter al bote. ¿Y la niña dónde se iba a quedar o con quién? Entonces claro. Yo fui a buscarla inmediatamente y estuve luchando por ella mucho tiempo, pero yo no estaba enterado bien de lo que había pasado. Yo hablé con el esposo de Gloria Trevi, Armando, y me dijo, sí, que ellas fueron y que no sé qué. Y yo,
pero espérate, ¿qué onda? Yo no sé nada. Yo no sé qué pasó. Eran comadres, era comadre de Gloria Trevi, ella. Pero la neta, yo, pues ya llegó un momento en que desistí y formé mi familia y ya desistí. Ahorita lo único que quiero es que regrese Ivana, porque tiene una edad buena todavía para unirse con Ponchito y Isabela y crecer juntos. Ya después va a ser muy difícil para Ivana después regresar y acoplarse a la familia, porque entras a la pubertad y a la juventud y ya es bien difícil. Las puertas de tu casa y de tu corazón y de tu familia están abiertas. Ella tiene su cuarto ahí. Yo hablo con ella por videollamada todo el tiempo y mira, eres tu hermano Ponchito y eres tu hermana Isabela. Y yo le digo a la mamá, ya vente, ya regrésate, porque estás haciendo un daño a la niña. No, ya no somos. No, que sí, que ya se va a regresar y que se va a regresar. Le dije, ya después que esté más grande de 10 años, va a ser más difícil integrarla con sus hermanos y todo. De acuerdo. Y la neta, ya. Ahorita es el tiempo. Poncho, el tiempo se me acabó, desafortunadamente, porque íbamos a hablar hombre, de... Hombre, la otra nos echamos un tequilito. La joya de la corona. Tu carrera de cantante. Soy cantante, actor, conductor, bailarín, todo. No, stripper. Stripper fui también. Sí, claro. Oye, ya no me muevo bien el bote. Oye, pero ¿cómo se llama? Nomás dime cómo son los nombres de tus canciones. Está el Pompeo, el Viaje Astral, el Wiri Wiri, la Cobra, la de Putazo Qué, Misión el Corrido del Rey Midas y acabamos de estrenar Chiquichá. Esa okay. Va viral mundial. Johnny Luis, gracias por estar en esta que es tu casa. Hasta siempre. Gracias. Déjame darte un abrazo, antes que acabe organízame, el programa. Organízame la reunión con la tía. Cuenta con ello. Órale. Él es Poncho Enigris, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y tú, tu amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias. Gracias a todos. ¿Qué, te casaste con Alfredo Adame? No, pero eso fue... Yo llego a la casa y estaba durmiendo televisión y llega como a las 3 de la mañana. Alfredo borracho. Y entonces saca una pistola, me dice, te largas de la casa. Te voy a matar. Pero Luque le dijo, a ver, tú tal por cual. Ahora sí me dices en mi cara lo que estás diciendo porque ahorita te aparto de dos en dos. ¿Así abiertamente te han dicho? ¿Me aflojas y te doy el papel? Sí, claro. Cuando tenías 40 o 41 años, fallece tu mamá. Porque se fue mi mamá a los 2 años, mi hermano, uno de mis hermanos, a los 3 años mi papá. Fue una cadena de sucesos negativos en tu vida. ¿Cómo te pegó a ti la depresión? Horrible, pues tuve mi época que me refugié, tomaba en el alcohol, pero me iba a la calle.